Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del día lunes, hoy 11 de junio, a pocos días del comienzo del Mundial. Estamos aquí en Cable Digital Canal 2 desde la ciudad de Villa Dolores para llevarles algunas informaciones que tenemos que ver y que tienen que ver con el deporte local y regional, ¿no? Hoy vamos, por supuesto, vamos a hablar lo que sucedió ayer domingo en el Autódromo de Ciudad de Villa Dolores con el automovilismo. Hay una nota también donde hablamos con Maxi Rivarola de todo lo que tiene que ver con la actividad que se desarrolla desde el municipio local en las distintas áreas, algunos trabajos, algunas obras que se están haciendo, y también, bueno, lo que sucedió en el fútbol ayer día domingo, ¿no? Con los resultados de los primeros, lo que se dio en la partido de ida de cuartos de final. Algunos resultados por allí parecen que fueron auspiciosos para algunos, otros salieron conformes con su empate, y así de alguna u otra manera vamos a estar hablando de todo esto, lo sucedió el día de ayer. Tuvimos en San José, en donde el equipo local perdió ante Juventud Unida de La Paz, en un partido vibrante, por decirlo de alguna manera, con aquella cuestión que tiene que ver, ¿no?, cómo juegan los pueblos, ¿no? Le ponen muchas ganas, mucho empeño, y fue un partido típico de pueblos, sin desmerecerlo, por supuesto. Le pone muchas ganas, mucho amor a su camiseta, a cada uno de ellos. Eso lo vamos a ver reflejado en el día de hoy. Quiero agradecerle a Corralón Sarmiento en Avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento, que nos acompaña permanentemente. También a Mediterráneo Automotores desde la ciudad de Córdoba, para su línea Renault, con la nueva Kangoo y la Renault Kwid. También agradecerle a Semdo Limitada, nuestra cooperativa, que permanentemente está apoyándonos a través de esto que es el deporte, ¿no?, para nuestra Villa Dolores y para nuestra región. Y sabiendo de lo que viene realizando nuestra cooperativa Semdo, hace poquito pusieron en funcionamiento nuevos automóviles, nuevas unidades para su parque automotor, que hacía mucho que no se renovaba, y bueno, lo han puesto en marcha, y eso hace para que se cumpla un buen servicio. Y la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores también, Gestión con Gloria, que nos acompaña permanentemente también hablando nosotros desde aquí, especialmente desde el área de deporte. Por eso hoy también hablamos un poco, como decíamos, con Maxi Rivarola, y nos comenta de las obras que se vienen llevando a cabo, ¿no? Lo que en el autódromo, estuvimos visitando el autódromo y hablamos, ¿no?, de lo que se vivía ahí, lo que hay. El Polideportivo Municipal, una obra que por allí dio mucho que hablar, hubo mucha resistencia, pero yo creo que una vez finalizada la obra, yo creo que todos vamos a aplaudir, me parece a mí, y estoy convencido de eso, porque ya el salón del Polideportivo ya está casi a entrenar, ¿no?, a ponerse en marcha. Falta la otra parte, la cancha de que se va a hacer reglamentario con piso sintético, las tribunas se van a tirar abajo porque están obsoletas, la verdad que están mal. Se va a construir bien, así que bueno, yo creo que sí. Vuelvo a repetir, ojalá que no me equivoque, creo que no me voy a equivocar, porque el día de mañana, lo que es hoy el Polo Deportivo Municipal, que era un lugar mal, desalineado, por llamarlo de alguna manera, estaba sucio, lleno de malezas, bueno, y todo aquello que provoca el abandono, ¿no? Pero por suerte ahora se tomó en manos por parte del municipio local y va a, en este caso, poner en marcha esta obra nueva para lo que tiene que ver nuestra ciudad de Villa Dolores. Vamos a hablar, estuvimos con Maximiliano Rivarola, quien es el director de deportes de la municipalidad local, de la municipalidad de la ciudad de Villa Dolores, y nos habla casualmente del polideportivo y algunas otras obras también que viene llevando a cabo el municipio local. Y como esto es deporte, bueno, vaya si tiene mucho que ver, ¿no?, esto que nos comenta Maxi Rivarola, en esta nota. En el autódromo de la ciudad de Villa Dolores, en el autódromo Ernesto Mario Soto, Maxi, la verdad que se está el autódromo, hay carreras este domingo, pero bueno, sé que se viene trabajando también, no tan solo para lo que es el automovilismo, sino en otras ideas también que tiene la municipalidad desde el área de deporte. Sí, se viene trabajando mucho, obviamente, en el mantenimiento del predio, que es muy grande y bueno, necesita de accionar, pero también sí con nuevas alternativas que queremos implementar. Entre ellas está el cartódromo, que queremos ya terminarlo antes de fin de año, presentarlo como para tener una alternativa más dentro de lo que es la materia del automovilismo. Y bueno, por supuesto, ahora lo que más expectativa está generando es el nuevo galpón que se está
empezando a construir, que ustedes lo pueden ver a mis espaldas, en donde, bueno, va a tener un uso polifuncional, se va a utilizar también para la oficina de transporte, en donde se van a poder hacer las revisiones de los vehículos públicos de pasajeros también, de los taxis, y también la intención es usar el predio para dar cursos de manejo. Creo que el lugar es muy seguro, es muy realmente interesante para eso, para otorgar los carnets, pero también, bueno, el galpón va a servir para hacer la verificación técnica, que siempre se hace cuando culmine la competencia, así que bueno, pretendemos tenerlo lo más antes posible para ya empezar a funcionalizarlo. Maxi, también la idea de la cancha de rugby para que pueda servir no tan solo a una sola institución, sino que también dar la posibilidad a otras, ¿no? Sí, claro, claro, que creo que el rugby viene reclamando un lugar desde hace mucho tiempo y bueno, vamos a trabajar para este año ya poder tener ese lugar listo, como también se nos da esta posibilidad que hay algunos clubes que a veces no tienen cancha, no tienen espacio, también lo vamos a disponer para eso, va a ser un espacio que queremos que esté activo todo el tiempo, para tenerlo con muchas expectativas, pero más que todo con mucha gente y bueno, de esa manera evitar a veces el vandalismo, que en esta parte sabemos que pones algo, lo rompen, así que bueno, creo que la presencia de gente va a desalentar todas esas acciones, ¿no? La idea de parquizar en algunos sectores este predio tan lindo que tenemos, si bien tenemos cerca el aeródromo de la ciudad de Villa Dolores, que posiblemente no permita algunos árboles, pero seguramente algunos otros sí. Sí, se ha parquizado como lo demanda ambiente, ¿no? Con especies autóctonas, se han implementado varias especies, pero bueno, sabemos que son árboles que tardan mucho tiempo en crecer, pero bueno, seguramente después lo vamos a hablar con la ingeniera ambiental que trabaja en el municipio para colocar otras especies que nos permiten tener árboles con más volumen y bueno, tener sombra de acá a corto tiempo. Así que bueno, es un predio que obviamente demanda mucho mantenimiento y por supuesto creo que la parte de forestación va a ser muy importante para emprender nuevas proyecciones dentro del predio. Maxi, quiero llevarlo a un lugar que por ahí creó un poco de polémica, se dijeron muchas cosas, creo que ahora está un poquito más calmo, viendo que las obras avanzan, que es el polideportivo municipal. Sí, el polideportivo ya nosotros hicimos, el municipio ya dejó en condición lo que es el salón, realmente quedó muy lindo, muy bonito, ya la semana que viene se instala el tablero electrónico para competencias de básquet, vóley, newcom, en fin, para usarlos para diferentes acciones. Y bueno, ya prontamente seguro vamos a comenzar con lo que va a ser la obra de ampliación del espacio que era de la cancha de fútbol. Ahora vamos a tratar de que la tribuna también sacarla. Esa tribuna está en muy malas condiciones, está en riesgo inclusive. Así que bueno, con la idea de tener una cancha netamente reglamentaria que no solamente sirva para fútbol, sino para hockey. Y particularmente para que los pequeños de las diferentes escuelas barriales tengan la oportunidad de practicar de deporte en este espacio, ¿no? En donde el niño vaya, tenga el derecho a jugar. El deporte no es una cuestión de clase, sino creo que es una cuestión de inclusión. Y en esa misma línea vamos a ir trabajando. Por último, quiero consultar sobre las escuelitas de deporte que tiene el área de deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores. Bueno, funcionan a pleno. Por suerte, si bien el frío amedrenta un poquito a los chicos, pero bueno, es un mes que es bastante complicado, pero bueno, siguen funcionando bien, con muchas propuestas en los barrios. La gimnasia está creciendo mucho, la gimnasia aeróbica que tenemos en 9 barrios de la ciudad, más el Parque La Vida. Así que por suerte tenemos mucha gente que está inserta en los programas deportivos municipales. Por suerte, el accionar municipal en base a la importancia que se le genera al deporte, creo que está teniendo sus resultados. Aquí estamos para continuar entonces todo esto que tiene que ver, que es por la camiseta lo que viene, cable digital, canal 2 de la ciudad de Villa Dolores. Bueno, queremos, antes de saludar a este amigo que nos ha venido a visitar, el presidente de la Liga Dolorense de Fútbol, don Mario Molina, queremos mandarle un saludo porque es amigo. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bien, mandar un saludo a quien está cumpliendo hoy en el día de hoy, el presidente de una de las instituciones más importantes que tiene la ciudad de Villa Dolores, y si no el oeste de Córdoba, y por qué no también decir la provincia de Córdoba, que es la SEMDO. Mandarle un saludo al señor Roberto Clavero, quien es el presidente de nuestra cooperativa. Bueno, también mandarle un gran saludo, aparte un gran amigo de hace muchos años, así que
Un feliz cumpleaños para Roberto. Bueno, muéstreme las manos, ¿sabes? Por favor, Mario. Porque me han dicho que estaba descargando materiales de la construcción para trabajar en la liga. Sí, gracias a Dios. Bueno, con mucho mucha esperanza teníamos de recibir esto en estos días. Ya pasó la primera en los 2 años de gestión nuestra. Y justo cae en estos días tan importante lo que son los materiales de construcción cedidos por la provincia a través de la Agencia Córdoba de Deporte. Es muy importante para nosotros, ya que eso va destinado para los consultorios médicos, donde se van a hacer los famosos EMAC, los estudios médicos, uh-huh, para todos nuestros jugadores de fútbol, ¿no? Así que ya estamos hablando a Obradores, hemos presentado un proyecto que se lo vamos a dar el martes a todos aquellos clubes que quieran dar un albañil, que nos quiera ayudar para empezar a levantarlo, y a aquellos también que tienen la deuda considerable a la liga de hace muchos años y de lo que sigue de este año, y bueno, tratar de ver en lo posible acondicionarlo, y bueno, si nos dan mano de obra, podemos descontarles de la deuda, así que en todos los lados se hace así, Julio, así que bueno, vamos a ver si nos aceptan, y bueno, pero nosotros queremos lo más pronto posible comenzar ya para que no pierda más tiempo de lo que hemos perdido ya. Han enviado primero los materiales básicos, ¿no? Digamos. ¿Puede ser? Tenemos todo ya para levantar. Bien. Todo, no están faltando nada más que las aberturas. Ajá. Pero bueno, eso a medida de que vamos colaborando, realizándolo y aparte presentando todas las facturas como lo estamos haciendo, yo creo que vamos a poder seguir recibiendo o un subsidio o un crédito sin interés, que no pase más de 2 años, de que nosotros queremos estar 2 años más en la liga para que nos hagamos cargo de nosotros del edificio. Mario, ¿y qué se recibió? ¿Ladrillo? ¿Qué más? A ver. No, se ha recibido, bueno, ladrillo, lo que es cal, porlan, cemento, hierro, y bueno, todo lo que es también piedra, y bueno, la arena, todo para hacer los cimientos y empezar a edificar, ¿no? Uh-huh. Ya la segunda parte sería la parte de electricidad y bueno. Y vamos a ver si nos alcanza de poner el tema del gas también, que nos hace falta ahí en la liga y en el edificio nuevo. Para calefaccionar más que todo, ¿no? Está feo ahora estos días, terrible el frío, y hay que, en las reuniones hay que tratar de estar con la garrafita por todos lados. Pero bueno, es así como ha estado, y no, lástima que no se ha hecho la instalación de gas, ¿no? En el edificio, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que romper, y bueno, vamos a tratar de hacerlo, y bueno, de a poquito de lo que vamos recibiendo y también de lo que vamos colaborando, que van colaborando los clubes, vamos a ir creciendo. Se puede hacer aérea, se llama, por fuera. Sí, me estaban comentando más o menos cómo se podría hacer, pero bueno, como quede la mejor manera ya para los próximos años. Falta el arquitecto, me avisa. El que venga, usted anda muy bien, está haciendo muchos departamentos últimamente. Mario, qué lindo, ¿no? Porque creo que ya de una vez por todas, ¿no? Esta liga que cumplió 76, ¿puede ser? 84 años. 84 años, necesitaba también estar, ponerse a ayornarse un poco, ponerse a la altura de circunstancias. Y bueno, teniendo la posibilidad también, ¿no? De tener la ayuda, en el caso de la Agencia Córdoba de Deporte, que hay personas muy cercanas a nuestra ciudad, en el caso de el director, que es Medardo Ligorria, y uno de los vocales, que es Jorge Protolongo, y a la vez también apoyado, ¿no? Porque hoy vicegobernador de la provincia de Córdoba en ejercicio, y presidente de la unicameral, el doctor Oscar Félix González, ¿no? Que eso, hay gente que por ahí no le puede gustar, qué sé yo, pero acá las cosas vienen, y eso sí, a mí me importa eso, ¿no? Que las cosas aparezcan, que se puedan generar cuestiones, en este caso de esta que están preparando ustedes para la liga, que consultores médicos serían, ¿no? Mira, Jursi, yo creo que de alguna manera tener esa gente, y más que ahora amiga, ¿cierto?, de la zona, uh-huh, no creo que van a hacer mirar hacia otro lado si somos de acá de Dolores, ¿no? Ah, no.
creo que tenemos que aprovechar esta situación tan grande que tenemos, de tener un vicegobernador, de tener un vocal y tener un presidente de la Agencia Coro de Deportes, más allá a tenerlo a Julio Bañuel en turismo. Exactamente. Entonces, yo creo que de esta manera estamos trabajando, tanto en la Liga, como me consta, como también en la Federación, que el 23 hay elecciones, uno de los candidatos sería Luis Rodríguez de la Liga San Alberto, estamos trabajando a full. Uh-huh. Y bueno, y una de las cosas importantes donde hay ligas muy, muy grandes que no le hace falta nada, uh-huh. Donde presentaron el sábado pasado diciendo que la política no hace falta. Entonces yo le digo, bueno, si no hiciera falta, nos gustaría que ustedes, que como están en este momento en la conducción, hagan gestiones, porque hace 2 años, 3 años que venimos yendo a Embalse, pagando todo nosotros y sí. No son capaces de gestionar nada. Anteriormente estuvo Galán, que gestionó muchísimo, sí, sí. Y después, mucho más atrás, tuvo Ranco, donde gestionaba a full, Julio, y le daba a la liga muchas cosas, como el seguro para los jugadores, consiguió fútbol para los jugadores, la computadora que está con la impresora en la liga lo dio, uh-huh. Lo gestionó Ranco, en la Agencia Córdoba de Deportes en ese momento. Y me contaban los expresidentes que sí, que se recibió muchísimo en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, está muy bien, yo creo que de pedir, nunca nos dijeron que no a nada de los proyectos que hemos presentado. Entonces, bueno, me parece que es una buena forma de construir y de seguir adelante, como así son las comunas y las intendencias acá que ayudan a los clubes de, sí. De quien, cada uno de sus pueblos. De cada uno de sus pueblos, así que eso es muy importante. Así que yo creo que debe haber una convivencia muy buena entre nosotros, la liga y los clubes, con los municipios y comunas, que yo siempre dije que para el Estado nosotros es una política social muy barata que le sale al Estado, por contener a los chicos, por tener a los chicos contenidos en todo momento, el domingo, durante la semana. Entonces, ellos también tienen que volcarse también a estas instituciones que son sin fines de lucro y que la gente que trabaja lo hace a dos honores. Mario, sé que anda con poco tiempo porque anda trabajando, anda full. Se jugó la primera fecha en el caso de el primer partido de los cuartos de final, ¿no? Se jugó en Travesía. Allí el equipo local ganó a San Martín San Pedro. Defensores empató con AFI en su propia cancha. En San José, Juventud Unida de La Paz ganó 2-0 al equipo local. Y el otro partido fue el que Comercio le ganó en Peñarol, en las encrucijadas, al equipo de... Pero no hubo ningún problema, todo tranquilo, todo bien. Y es el partido de ida. El partido de ida, sí. También hay que ver ese tema. Bueno, pero no, pero no estoy pronosticando no, nada, por favor, digo yo. Y en las inferiores, la mañana, muy bien. Los padres, muy bien. Así que las hinchadas le ha ido muy bien a los clubes, que es lo más importante. Y también, bueno, hay que ver el partido de vuelta que se va a realizar el domingo próximo, que ya está estipulado por el reglamento, que va a estar muy importante. Te quiero decir, yo estuve presente en el partido de Defensor y AFI. Nunca ha habido partidos, pero hace mucho tiempo que no veo un partido de ida y vuelta como fue ese partido, Julio. Uh-huh. Excelente partido, sí. Excelente el arbitraje, excelente el cuerpo técnico. Y los jugadores jugaron al fútbol, no se destacaron a otra cosa, ¿no? Bien. Pero ¿cómo será que cuando terminó el partido, casi todo, la mayoría de los jugadores estuvieron en suelo, un calambre, porque lo jugaron como si fuese el último partido? Me encantó, me fui tan feliz de ahí de Defensores, y ojalá que para los próximos partidos sea así, ¿no? Hay que felicitar a la gente de San José, donde estuvimos ayer, nosotros estuvimos allí, con estas son las imágenes, las que usted está viendo allí, del partido entre San José y el equipo de La Paz. Impecable toda la organización en la localidad de San José por el club. Corrieron la cantina del lugar, armaron un vestuario nuevo, la verdad que se están trabajando, y creo que también esa es consecuencia, Mario, de todo aquello que uno ve, ¿no? La liga está haciendo estas cosas por acá, y creo, bueno, nosotros también. En el caso de Sarmiento, que presentó de alguna u otra manera, no oficialmente, pero sí, su cancha impecable. Comercio, que también está trabajando. Defensores está haciendo algunos trabajos también. Y creo que todo, vuelvo a repetir, tenemos que ayornarnos, seguirnos poniendo a la altura, porque para no dejarse alcanzar con el tiempo. Yo creo que la mayoría de los clubes están cambiando, están haciendo comisiones nuevas, se han entendido que tienen que tener personalidad jurídica y trabajar de alguna manera, porque si no, hay clubes, como te digo, San José ha crecido muchísimo,
Y da ganas de darle una mano, ¿no? Uh-huh. Porque en ello se refleja todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer desde la liga. Después, bueno, está también los clubes, Club de las Flores, Atlanta, varios clubes, todos los clubes de la costa que están trabajando a full. Si vos vas a un partido de la costa, está lleno de gente. Sí, sí. Y bueno, y el nivel de futbolístico es asombroso. Y más en las categorías inferiores. Vos viste que han clasificado La Rosa, bueno, eso ya es normal que clasifiquen sus categorías inferiores, pero el Travesía, el Ullava, La Paz, han clasificado sus categorías inferiores. Sarmiento, como siempre. San José. Claro. Muchos equipos, ¿cierto? No hablo de los de Comercio, de ya son normales, San Brochero, AFI, que trabajan bien con las inferiores, ¿no? Así que eso te lleva a que están trabajando y queriendo sembrar, digamos, un buen fútbol a nivel inferiores para ya hacer una categoría mejor en las primeras. Bueno, el Mundial no nos va a afectar para nada, si el campeonato se ve ahí jugando normalmente, por decirlo de una manera. Le aviso que fue un acierto el cambio de horario, Mario. ¿Sabes por qué? Porque se terminó bien a horario cuando los partidos. Además, creo que también hay una cosa que hay que recalcar, que es el horario de comienzo, ¿no? Que los equipos ingresen al menos 5 minutos antes para que todos cumplamos y respetemos los horarios establecidos, ¿no? Sí, no estamos de acuerdo nosotros en cambiar el horario, adelantar media hora, debido a que no había un tiempo para los árbitros. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, pero bueno, hablamos con los árbitros y nos dijeron que sí, que no había ningún problema de adelantarlo. Entonces, en consenso, llegamos a que juguemos a las 14 horas y fue justo el horario porque a las 18:15 ya estaba de noche. Mario, usted me tiene un tiempito, ya se tiene que ir a trabajar, ¿no? No, tengo una reunión nomás en un lugar de trabajo, uh-huh. Pero no sé si necesita. Bueno, no, solamente hablar de esta inmediatamente termina este campeonato, Mario, va a comenzar el otro, habrá una semana, se abrirá el libro de pase para jugar el libre, ¿cómo será? Estamos viendo el tema ese de abrir el libro de pase, ya vemos si es libre o no. Si no es libre, vamos a tener que dar 2 semanas ya para que... Uh-huh. Nuestros secretarios se acomoden, pero bueno, eso va a quedar, vamos a dejarlo bajo acta con los delegados, y bueno, el otro campeonato es más o menos casi igual que así que creemos que tendría que ser, es necesario de abrir libre pase, digo yo, para que ya los equipos puedan ubicarse un poquito mejor en el otro campeonato. ¿Puede haber algún equipo que no se quiera presentar en el próximo campeonato, se le puede dar receso o no? No, sí se puede haber receso, y sería mejor si no está organizado que pida receso, porque como venimos hablando de la anterior conversación, hay clubes que están trabajando muy bien, tienen todas sus categorías, entonces sería bueno de que no, que pidieran receso si no están acorde a la realidad de los equipos. Digo yo esto porque he visto la semana pasada que el Tribunal de Pena ha multado a equipos que no han presentado sus divisiones inferiores, algunas cuestiones. Hay 2 o 3 equipos, no los quiero nombrar ahora, pero sabemos quiénes son, los que no están pasando un buen momento institucional, ¿no? Y creo que eso habrá que revertirlo de alguna u otra manera, pero creo que es bueno eso de hacer un parate y decir, bueno, a ver, nos paramos un tiempito hasta fin de año, nos organizamos y después salimos con todo y bien, ¿no? Sí, es que de esta manera podemos continuar, bueno, y después vemos si no va a haber clubes, vamos a tener que rehacer el campeonato, pero van a poner otro tipo de campeonato, ¿no? Pero está todo estipulado para que, bueno, yo creo que de seguir los 20 clubes hasta el momento, no han dicho nada, así que ojalá que nos digan con tiempo para poder trabajar. Bien, entonces vamos a comenzar a que nos pongamos de acuerdo entre todos, digo yo, primero para que las instituciones se levanten, aquellas que están un poco caídas, y seguir trabajando con la liga, ¿no? Porque creo yo es importante lo que se va a hacer ahí, esta obra, que seguramente tendrá un poco un plazo de terminación muy corto, Mario. Y vamos a ver, ojalá que ya el año que viene esté todo listo y podemos estar inaugurándolo, ¿no? Pero a medida que se va realizando las cosas, después tenemos que comprar todo lo que sean los
los artefactos no necesarios para hacer los estudios médicos, la bicicleta, el electrocardiograma, bueno, todo, dejarlo directamente para que empecemos a trabajar con los doctores, ya vemos cómo lo vamos a hacer, si con los mismos doctores que están acá en Villa Dolores, llegar a un arreglo, así que ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero tener todo concentrado en el mismo lugar, hoy tenemos el problema de la ergometría, hay dos doctores que lo hacen, por un lado están muy caros, pero por otro lado es su forma de trabajar, ¿cierto? No podemos ir en contra de eso. Pero bueno, estamos viendo, hay un doctor que está por venir de Córdoba para hacer las ergometrías, así que bueno, vamos a esperar para hacerla, para que los clubes se adecuen y puedan tener EMAC todos y poder jugar de esta manera. ¿Usted es delegado de la Federación Cordobesa ante la AFA? Asambleísta titular, sí. Asambleísta titular. Bueno, le quiero decir a la gente que Mario es asambleísta titular de la Federación Cordobesa ante la AFA, ante la Asociación de Fútbol Argentino. Y le quiero contar una cosa, que no se entere Mario, si el presidente de la Federación Cordobesa llega a ser don Luis Rodríguez, que es el presidente de la Liga de San Alberto, nuestro amigo Mario Molina va a ser uno de sus secretarios, eso se lo voy adelantando ya nomás, aunque él no me lo va a negar, pero es así. Así que bueno, Mario, lo felicito porque está trabajando muy bien y eso se lo digo sinceramente, o sea que lo conozco de hace muchísimos años como lo conocía su padre, a don Licho Molina. Así que bueno, agradecerte este ratito, Mario, sé que estás ocupado, estás con mucho trabajo, pero no falta oportunidad de que vamos a seguir charlando aquí en la radio, donde sea, para que informemos, para que nos pongamos y veo, porque a veces yo digo, siempre en este momento a Sarmiento yo siempre lo vengo poniendo hace tiempo como ejemplo de trabajo institucional, ¿no? Los otros días le dije al presidente Roberto Oviedo, Roberto, ustedes no clasificaron en esta instancia en la que es la primera división, pero están primero en otras cosas, que es la fase institucional, porque lo vienen haciendo muy bien. Y creo que ustedes también, desde la Liga, junto con la gente que te ayuda, Mario, así que bueno, felicitarte y darte gracias por este rato y seguramente nos vemos. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Con Roberto hemos tenido una reunión con 5 presidentes el otro día para ver el futuro del fútbol, el futuro de los seleccionados, el futuro de la Liga, conservar todavía este lugar que es la asambleísta titular, que por segunda vez no han elegido por unanimidad, y bueno, el 23 ver a ver lo que va a suceder en la federación. Hay muchas ligas que están muy en desacuerdo con la federación, clubes que están en desacuerdo con la federación, tratar de revertir eso y bueno, volcar todo lo que hacemos en la liga, las ayudas que nos llegan a la liga, volcarlo a la federación, que no se está haciendo. Entonces bueno, por eso uno también lo presentaron como candidato, precandidato a presidente de la federación. Me pareció que es mucho para mí, en el sentido de que hace 2 años que recién estoy tratando de hacer las cosas bien, y falta mucho todavía, y bueno, un señor como Luis Rodríguez, que hace 20 años que está en esto, en la parte dirigencial del club, en la parte dirigencial de la liga, sabe muchísimo del estatuto de la federación, de las ligas, de la AFA, bueno, uno también se respalda en eso, como también me respaldo en lo que es el señor Ovalduri, ¿no? Nunca hago las cosas solo, siempre preguntando, y por eso muchas veces las cosas salen mucho mejor. Así que bueno, ojalá que se nos dé y que Luis Rodríguez sea el próximo presidente de la federación. Está muy duro, pero bueno. La compulsa. Tenemos 6 ligas que nos dicen que nos va a apoyar, nos faltaría una que convencer y ya estaríamos, pero bueno, está muy duro, muy duro. Bueno, gracias Mario. Ahí está el presidente de la Liga Dolorense de Fútbol, Mario Molina, con nosotros hablando. Le digo, todo lo que usted no pudo ver hoy, seguramente es la síntesis del fútbol local, las notas y demás, que los muchachos de San José le mandamos un saludo, que lo ven, la gente de La Paz, la gente de La Costa, que no tienen el cable, pero lo pueden ver a través de YouTube. La Roca, Piedra Pintada, así es, la página en YouTube, en donde usted puede ver todo lo que nosotros hacemos aquí en Por la Camiseta. Ahora sí, pausa, y en un minuto volvemos con el fútbol y también con el automovilismo. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Quid. Representante en la zona Juan Aldeco.
teléfono 351-155-602-507, Mediterráneo Automotores. Tenemos envases y tenemos gas. Promo de contado financiado en envases de 10 o 45 kilogramos. Comprando de contado, te llevas la carga gratis. Consulta en planta fraccionadora o delegaciones de la cooperativa. Oficina comercial, Avenida Champaquí sin número, Villa Dolores. Teléfono 03544-421136. Villa Dolores celebró la verdadera fiesta de la patria. La intendente Gloria Pereira agradece a los más de 6.000 vecinos que participaron de las distintas propuestas. Una vez más, el pueblo le dijo sí a una gestión que día a día construye una ciudad para todos. Municipalidad de Villa Dolores, gestión con gloria. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores. Plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Quid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono 351-155-602-507. Mediterráneo Automotores. Muy bien, aquí estamos de vuelta con esta que es por la camiseta lo que viene, y no tan solo fútbol tenemos aquí, sino ya, bueno, hablamos con Maxi Rivarola, quien es el director de prensa del municipio local, de deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores. Y también, bueno, recién el presidente de la Liga Dolorense, Mario Molina, que nos habla de estas obras importantes que está haciendo, la gestión que viene haciendo Mario Molina, es muy importante. Creo que todos con un poquito de un granito de arena cada uno, creo que vamos a sacar la Liga adelante, el fútbol adelante. Creo que por allí marcha la cuestión, ¿no? A veces ampararse en decir que porque no se hace nada, porque el árbitro no me cobró una cosa, el jugador el otro le pegó al otro, y todas estas cuestiones que por allí pueden llegar a ser menores. Creo que trabajar en lo que hace la fase institucional es muy importante, porque de allí deriva todo lo que viene, ¿no? Por eso hoy Sarmiento tiene una muy buena cancha, por eso hoy Comercio ha resembrado su cancha y también la está presentando, está muy bien. Por eso San José tenía ayer un predio realmente impecable. Por eso creo que todas las instituciones están trabajando en forma. Por eso el Atlético de las Rosas también quiero decirles, ¿no? Que realmente es muy importante. Bien. Y vamos a ir ahora a un lugar también que ayer estaba impecable, que era el autódromo de la ciudad de Villa Dolores. El autódromo es más precisamente Ernesto Mario Soto, enclavado en el paraje denominado Alto de Castro, casi a la salida de nuestro ejido municipal, con relación a en el límite con las Tapias, así vamos a decir. Ahora sí. Estuvimos en el autódromo temprano, comenzó un poco tarde, quizás por ahí a los muchachos se les fue un poquito las manos, lo que fue el tema de comenzar temprano con las pruebas clasificatorias, las pruebas libres, pero creo que fue importante lo que pasó ayer. Nosotros estuvimos en el autódromo tipo 11 y pico de la mañana, comenzaron las pruebas libres en la categoría 850, en la categoría 1100, la verdad pocos autos en la 1100, pero la verdad un espectáculo terrible, los 128, también los 147 que se dieron cita ayer. Y ahí estamos viendo las imágenes de la 850, los Renault,
los Gordini, los Citroën, los Fiat 600. Así que la verdad que la pasamos muy bien ayer, no en la mañana, pero claro, como nosotros somos futboleros, urgente nos tuvimos que ir a San José, pero de cualquier manera pudimos tomar algunas imágenes. Ahí vamos a ver la primera serie de clasificatoria, digamos, en la categoría 850, en donde veíamos entonces, ¿tiene audio eso? ¿Tiene audio? Vamos entonces a escuchar un poquito. Parte de las pruebas clasificatorias en hora de la mañana, la verdad que estuvo todo muy lindo. Ayer esta organización de este campeonato tras la sierra de tierra, por decir de alguna manera, así, donde la 850, la 1100 y los históricos, está realmente un colorido bárbaro, ¿no? Así que bueno, en esto que es la ficha que se llevó a cabo en el Autódromo Ernesto Mario Soto, en la ciudad de Villa Dolores, allí en 850 Maximiliano Varela, el hombre confía 600, fue el ganador, mostró, dice la chapa, en las finales, en tanto Diego Britos y Pablo Durán, con seriedad y idoneidad, hicieron suyas las dos carreras del turismo histórico y el 1100. Santiago de Amilano y Jorge Varela se repartieron las dos finales ante lo ocurrido con Julito Quintero, quien, si bien hizo la pole position, luego tuvo inconvenientes con el automóvil, con el motor, y lamentablemente no pudo. Si tenemos imágenes para ir recorriendo, director, vamos a entonces a decir que en la primera final del 850, Maximiliano Varela confía en 600, fue el ganador. Segundo fue Jorge Oviedo, tercero Alejandro Cuello, cuarto Roberto Lede, quinta posición para Fernando Ortiz, sexta, en este caso para el hombre Fernando Ortiz. En la segunda final del 850, primero Maximiliano Varela, segundo Alejandro Cuello, tercero Fernando Ortiz, cuarto Jorge Oviedo y quinto Alejandro Alejo Herrera. En tanto que en la primera final de turismo histórico, primero fue Diego Britos, la segunda posición fue para Franco Heredia, la tercera para Fabián Gassín, la cuarta Ricardo Kramer y la quinta para Carlos Fernández. La segunda final del turismo histórico fue primero Pablo Durán, segunda posición para Diego Britos, la tercera Lucas Prado, la cuarta
para Carlos Fernández, la quinta posición para Fabián Cassin, la primera final entonces en 1100, Santiago Damilano con el 147 fue primero, Darío Ramírez fue segundo, Jorge Varela fue tercero, Jorge Funes fue el cuarto, Martín Misiti fue el quinto, en la segunda final del 1100 Jorge Varela fue el primero, Santiago Damilano segundo, Juan Ceballos fue el tercero, cuarto fue Jorge Funes y quinto Darío Ramírez. Fueron siete vueltas ayer en el autódromo de Villa Dolores, en el autódromo Ernesto Mario Soto. Tenemos notas también registradas allí con los pilotos. Maximiliano Varela fue el primero que tenemos entonces. Lo vamos a compartir ahora. ¿Qué nos decía el piloto después de haber ganado? En realidad no ganó, salió segundo, pero después lo vamos a ver allí al ganador de esta serie clasificatoria. Ahora sí, la nota que nos decía el piloto nacido en la provincia de Córdoba. Bueno, Jorge, la primera serie, bueno, para el 644, el número 44, el tuyo, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, estuvo lindo, no se me despegaba Varela. Es muy jodido ganar este piloto, es muy bueno. Pero gracias a Dios le pude mantener el ritmo y hice una mínima diferencia y hice todas las vueltas pareja. Sí, lo veíamos que realmente seguía manteniendo la misma distancia, ¿no? Sí, en la salida ahí se me puso un poquito de costado en la 1 y de ahí le hice esa pequeña diferencia y la aguanté, pero venía en el aire, venía cortando clavos. Sí, veníamos. ¿De dónde sos oriundo vos? Yo soy de Villa Carlos Paz. Bien, y bueno, ¿siempre te gusta el autódromo de Villa Dolores? Sí, el año pasado salí subcampeón, pero sigo con el número 44, porque me da suerte. Bueno, te felicito entonces, bueno, y a seguir luchando. ¿Ahora qué viene después? Después la final. La final, directamente. Sí, dos finales quedan, bueno. La segunda y tercera fecha. Bueno, el piloto ganador con el FIA 600 amarillo. Vamos a ver otra nota ahora también a un hombre que se lo quiere mucho en Villa Dolores. Cuando pasaba con su Gordini, si bien no iba en buena posición, ¿no?, en lo que hace en la pista, pero sí estaba muy bien posicionado ante todos sus amigos que lo saludaban, que es el amigo Pocho Sánchez con su Gordini. Un hombre que ha vuelto a la categoría después de lucharla mucho tiempo y bueno, sacándose el gusto de completar todas las vueltas. Así que bueno, si cuando el director nos diga que lo tenemos a Pochito Sánchez, que hacía mecánico, hacía de auxilio, piloto, hacía de todo el Pocho. Así que bueno, aparte de mandar un abrazo grandote, aquí la nota ayer en horas de la mañana con el Pocho Sánchez. El número 12 de Pochito Sánchez, un amigo que lo queremos mucho, Pochito. Bueno, haciéndola toda, vos haces mecánico, bueno, haces todo. ¿Cómo te va? Terminaste la serie, bueno, atrás, pero bueno, estás como despuntando el vicio. Has vuelto ahora para despuntar el vicio, Pocho. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Sí, todo lindo. Mira, Julio, me he vuelto porque, bueno, tenemos el auto listo. Digo, bueno, ya que está, vamos a ir a sacarnos la... Bien. Un gusto. Bueno, pero... Bien. Demasiado bien, mira, no vengo con muchas pretensiones porque hace mucho que no... Que no corres. Que no corro, así que bueno, como para empezar de vuelta. Y bueno, vos viste cómo es esto, pues vos dejás un tiempo. Y, sí, después, sí, así se van superando la tecnología y todo. Sí, pero pensé que ya todo bien, contento. Bueno, pero mira, te voy a contar una cosa para vos, para tu estado de ánimo, por decirlo de alguna manera. Todos los muchachos allí... Todos hablaban panel, hablaban de la vuelta de Sánchez, todos te intentaban saludarte. Bueno, la verdad que creo que bueno, es auspicioso todo eso. Así que bueno, yo te felicito para Cable Digital Canal 2 de la Ciudad de Villa Dolores. Bueno, así que y me alegro de verte y que estés bien y bueno, y despuntando el vicio, como decíamos. Bueno, muchas gracias, Julio, le agradezco a toda la gente. Sí, tengo muchos amigos, gracias a Dios, viste, que bueno, siempre han estado conmigo en la época cuando corrí. Bueno, y ahora. También ellos eran un poco la palanca que hicieron, le dieron para que volvieran a correr un rato, ¿viste? O sea, divertirte a nada, deshacerlo todo. Bueno, ya que estamos, bueno, agradecerle a todos, ¿viste? Y especialmente a los chicos estos que hacen lo posible, ¿viste? Los oficiales, ¿viste? Así que, bueno, eso, sobre todo también a mi familia, ¿viste? Que también hace que el aguante ese.
Así que bueno, Julio, vamos a ver que, cómo terminamos el día. Estamos tratando de que termine todo bien. Gracias, Pocho. Te agradezco, Julio. Siempre, yo sé que siempre has estado vos con esto, así que bueno. Ahí estaba el Pocho Sánchez, nuestro querido amigo que estaba medio emocionado y también, bueno, es cierto, la gente lo saludaba, le gritaba, vamos Pocho, aunque iba, anteúltimo que iba, pero yo creo que la gran satisfacción de este querido amigo es de girar con su gordín y de ponerle todos los días un poquito al motor de su auto y bueno, y ponerle muchas ganas. Eso creo que es lo más importante y él ya sabe, ya dice, él dijo, yo sabía que no iba a ganar y yo lo que quería es venir a despuntar un poco el bici y eso me pareció re importante, ¿no? Un impecable autódromo Ernesto Mario Soto, una muy buena organización en el día de ayer por parte de la Comisión Municipal de Automovilismo, como así también, ¿no es cierto?, el apoyo que tenía de la Dirección de Deporte. Ahí estaba el profesor Maxi Rivarola, estaba el profesor Gustavo Formini, estaba toda la gente que trabajó ayer en el ámbito del autódromo de la ciudad de Villarroel. Y el que se llevó todos los laureles ayer fue el hombre de la falda, Maximiliano Varela, que estuvo dialogando con nosotros temprano y como vaticinio ya de esta nota, lo había seguido muy cerquita allí a Brito y no lo había podido alcanzar en la primera serie, pero claro, fue el ganador absoluto de la tarde. Y aquí nos decía esto en horas de la mañana. Bueno, Maxi, lo llevaste muy cerquita allí a Oviedo, ¿no? Sí, había mucha tierra y bueno, Oviedo está andando muy rápido. Así que bueno, recién estamos en la serie, vamos a ver qué pasa durante el día. Bien, de cualquier manera habrá expectativas para lo que será la final, ¿no? Sí, estamos con mucha expectativa para la final y bueno, le apuntamos al rendimiento del auto y aparte son dos finales y es larga la carrera. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo quedó el auto? No, muy bien, no lo tocamos nada, salimos a cuidar el auto. Y Maxi, ¿de dónde sos? De la falda. Ah, de la falda, bueno. De ¿te gusta falda. El autódromo de Villa Dolores? Sí, sí. Está muy bueno el piso, ¿no? Está muy lindo el piso. Bueno, siempre dije que uno de los mejores autódromos. Bien, habrá que esperar la final entonces, ¿no? Vamos a esperar la final. ¿El Fitito cómo se portó? ¿Se porta bien? Perfecto, siempre anda bien ese. Bueno, Maxi, felicitaciones. Entonces, bueno, anda muy bien el auto, así que bueno, habrá que esperar lo que va a ser la final. Bueno, muchas gracias. Gracias. El hombre de la falda, Maximiliano Varela, con su Fiat 600, fue el ganador absoluto. Si bien allí no le alcanzó para alcanzarlo a Oviedo en la primera serie, bueno, después, en realidad, le fue muy bien. Ganó las dos finales y eso fue lo que sucedió allí en el autódromo, que repito, es el piso impecable. Ni se movió ante la presencia de una gran cantidad de máquinas, ¿no? El turismo histórico que presentó casi 20 máquinas, una gran cantidad también en lo que es el 850 y también, bueno, en este caso los más fuertes, que eran los 1100. Tenemos pausa, señor director, ahora pausa comercial y ya vamos a volver entonces para ingresar al fútbol, lo que fue ayer la fecha, lo que fueron los partidos de ida en cuarto de final, para ya dejar por la camiseta, porque ya vendrá también en un rato más la realidad de todas las noticias con Silvia Chaveri y con Ariel Formini, con Alejandro Carabajal, a quien le agradecemos permanentemente estar junto a nosotros, si no fuese por él, la verdad que eso es verdad, no es que yo le esté diciendo esto porque lo tenga acá al frente mío, Alejandro, pero siempre el trabajo de él es destacable, porque esto, si no está él, nosotros no podemos estar aquí en la pantalla. Así que hacemos la pausa y ya volvemos. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Quid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono 351-155-602-1500.
107 Mediterráneo Automotores. Tenemos envases y tenemos gas. Promo de contado financiado en envases de 10 o 45 kilogramos. Comprando de contado, te llevas la carga gratis. Consulta en planta fraccionadora o delegaciones de la cooperativa. Oficina comercial, Avenida Champaquí sin número, Villa Dolores. Teléfono 03544-421136. Villa Dolores celebró la verdadera fiesta de la patria. La intendente Gloria Pereira agradece a los más de 6.000 vecinos que participaron de las distintas propuestas. Una vez más, el pueblo le dijo sí a una gestión que día a día construye una ciudad para todos. Municipalidad de Villa Dolores, gestión con gloria. Muy bien, vamos al fútbol local. Entonces, lo sucedido ayer en San José Social Deportivo, César Villegas fue el autor del primero para el equipo de Juventud Unida de La Paz, que le ganó por 2-0 al equipo de San José Social Deportivo. Luego, Ernesto Rodríguez, olímpico de córner, fue el segundo para el equipo de la vecina localidad de La Paz. Los resultados entonces en el día de ayer fueron los siguientes. Ya decíamos que el San José Social Deportivo cayó en su propia cancha en San José ante Juventud Unida de La Paz por 2-0. Defensores del Oeste, que perdía 2-0 ante AFI, pudo remontar y terminó empatando 2-2 en el barrio Alberdi, en la cancha del Blancuzco. En tanto que Comercio le ganó al Peñarol de la Encrucijada por 3-1. Deportivo Travesía, que estaba perdiendo también al cabo de los primeros 45 minutos, pudo revertir el resultado y terminó ganándole al San Martín de San Pedro por 2-1. El próximo domingo vamos a decir que se va a revertir la localía. San Martín, con ventaja deportiva, enfrentará a Travesía en San Pedro. En tanto que Comercio va a recibir al Peñarol de las Encrucijadas en el barrio Brochero. Allí, en cancha de AFI, en el barrio de la Feria, allí el equipo local AFI va a recibir a Defensores del Oeste. Y en La Paz, un viaje difícil tendrá la gente del San José Social y Deportivo. Antes de ir a las notas del fútbol de ayer, decimos que hubo fútbol femenino también el fin de semana. En lo que hace al ámbito de nuestra Liga Dolorense, se llevó a cabo entonces en la vecina localidad de Villa Cura Brochero lo que fueron una nueva fecha del fútbol femenino. Allí, en un segundito les voy dando los resultados de lo sucedido el fin de semana próximo pasado en la vecina localidad de, en este caso decíamos, de Villa Cura Brochero. Allí vamos a estar entonces con los resultados de lo sucedido allí en el fútbol femenino, que viene creciendo de a poquito viene creciendo y se viene poniendo realmente a la altura de las circunstancias. Decimos entonces que el fin de semana se jugó en cancha de Peñarol de Cura Brochero a partir de la hora 15, el primer partido tras la Sierra 3, San Martín y San Pedro 0. En el segundo partido, San José 0, Sargento Cabral 6. Tercer partido, Independiente 0, Atlanta 4. En el cuarto partido, Sarmiento 0, AFI 6. La tabla de posiciones en la que se al fútbol femenino, Atlanta y AFI tienen 17 puntos. Tras la Sierra tiene 13 junto al Sargento Cabral, 10 el San Martín de San Pedro, San José 5, Sarmiento 3, Independiente 1. Las goleadoras, Florencia Ceballos de Atlanta tiene 9, Soledad Kaufman de Tras la Sierra tiene 7, Juana Zárate de San Martín, Andrea Olmedo de Sargento Cabral, Macarena Rivero de AFI 5 goles, Joana Amaya de Sargento Cabral 4 goles. La próxima fecha será Sarmiento Tras las Sierras, Independiente AFI, San José Atlanta, Sargento Cabral, San Martín, San Pedro, el fútbol femenino. Ahora sí, las notas
Nuestro director nos va a decir con quién va primero. Santiago Becerra, una de las figuras que tuvo ayer el San José Social Deportivo. Santiago Charra, perdón, el buen jugador que tiene el equipo de Juventud Unida de La Paz. Bueno, Santiago, el triunfo, la verdad que importante para esperar al San José Social y Deportivo allá con una ventaja considerable, ¿no? Sí, la verdad que un importante triunfo, la verdad que supimos hacer otro juego, nos plantamos bien el partido, tuvimos varias oportunidades y bueno, no está nada dicho todavía, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a salir como si estuviéramos 0-0 en nuestra casa y a defender para tratar de lograr la clasificación. ¿Cómo te sentiste en la tarde del día de hoy? Bien, el primer tiempo bien, tuve un golpe ahí, bueno, acá en la cadera, planchazo, pero bien, estuve bien marcado, pero bien, lo importante es que mis compañeros pudieron hacer los goles y logramos hacer la diferencia. Bueno, te vimos un poquito allí, medio como, digamos, entre comillas disperso en el primero, creo yo, pero después, bueno, después se fue asentando también, el equipo completo fue asentándose y bueno, terminó con este triunfo que creo que es bastante importante, 2-0 es una considerable ventaja. Sí, la verdad es que logramos después en segundo tiempo acomodarnos bien, hicimos nuestro juego, tocamos para todos lados y bueno, logramos el resultado que veníamos a buscar a ganar. Veníamos a ganar, no veníamos a especular con ninguna ventaja deportiva. Así que logramos el objetivo por ahora. El equipo de Juventud Unida de La Paz esperaba esta situación, estar en donde está ahora para devolverle quizás a la gente un poco, ¿no? Y también sentirse un poco mejor por aquello de que les costaba llegar a esta instancia, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, sinceramente este año sí logramos, pensábamos en la clasificación porque desde un primer momento estábamos todo el grupo, logramos formar un grupo y teníamos una buena comisión, cuerpo técnico. Y bueno, sabíamos que de a poquito íbamos a lograr el objetivo de clasificar y bueno, se nos dio y pasar a las semifinales ni hablar. Sería ya un premio para nosotros. Bueno, Santiago, felicitar a la gente de La Paz y bueno, que sea con la mejor, como hablamos al comienzo antes del partido. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias y bueno, esperemos lograr otro buen resultado del local. Muy bien. Santiago Charra nos hablaba y otra de las figuras también en el día de ayer, domingo, fue Leonardo Villegas, otro de los jugadores del equipo de Juventud Unida de La Paz que le ganó al San José 2-0 aquí y la palabra del buen jugador del equipo de la costa. Bueno, un lindo partido, disputado, luchado, por así raspado, pero bueno, se ganó y es importante. Así es, se ganó y lo más importante, en la cancha de ellos, lo más importante de todo. Nos hicimos fuertes. Bien cerrado en la defensa, en el medio, y bien luchado. Bien, es una cancha difícil esta, ¿cómo ahora habrá que esperar también allá? Porque a la gente de esta zona o quienes visitan a La Paz también se les hace difícil allá, ¿no? Sí, seguro que sí. Esta es una cancha difícil con la hinchada de ellos, pero jugamos con inteligencia, supimos manejarlo bien, y en la cancha nuestra nos hacemos más fuertes, con nuestra hinchada. Y nos vamos a hacer más fuertes, seguramente. ¿Y llega este resultado 2-0 o es para estar tranquilo en La Paz? Segurísimo. 2-0 es una gran victoria y allá jugamos con tranquilidad, con nuestro juego, sin desesperarnos. Así que igual que acá, casi similar, pero en la cancha nuestra con más apoyo. ¿Y la gente acompaña allá? Seguro que sí. Con nuestra hinchada nos sentimos más fuertes todavía. Bueno, felicitar a todos ustedes por el gran trabajo que hicieron aquí. Bueno, seguramente que nos vamos a encontrar nuevamente. Así que un abrazo grande y gracias por el momento. Muchas gracias, seguramente. Hasta luego. Leonardo Villegas con nosotros ahí también. Bueno, y después consultamos al técnico, ¿no? Técnico es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires más precisamente. Pablo Ceramías, que nos decía lo siguiente en la tarde del día de ayer. El equipo de Juventud Unida de La Paz, bueno, Pablo, se abrió después en el segundo tiempo el partido, ¿no? Pudieron convertir y allí creo que se tranquilizó el equipo de la costa y pudo concretar este 2-0. Sí, es lo que nosotros vinimos a buscar, jugar ordenado durante todo el partido como lo venimos haciendo. Y gracias a Dios después se nos dio. Segundo tiempo, dos pelotas paladas, dos pelotas trabajadas en la semana.
y bueno, pues los muchachos lo van entendiendo día a día, partido a partido, se nos dieron las dos pelotas paradas. Y en este caso el equipo de La Paz hizo un trabajo en el sector medio campo bastante interesante, creemos, para después poder lograr así, ¿no?, el resultado que decíamos recién, hablar con los otros jugadores. ¿Es un resultado para estar tranquilo, esperar allá a San José? La verdad que sí, o sea, tranquilo nunca se está. El partido hay que jugarlo, los partidos se ganan y los campeonatos paso a paso, partido a partido, va a ser otra final. No hay que bajar los brazos, hay que jugar de la misma manera, ordenado, como lo venimos haciendo durante toda la clasificatoria, que gracias a Dios salimos primero. Y bueno, esto va a ser otra final. Esto no hay ventaja, digamos, tanto como la que se dice deportiva que tenemos, los dos goles a favor. Si entramos así, seguramente no nos va a ir bien. ¿Y la parte física de Juventud, cómo está, cómo trabaja? Día a día estamos ganando un poquito mejor capacidad física, porque bueno, los muchachos no venían entrenando, veníamos con muchos jugadores fuera de peso, y bueno, estamos logrando el objetivo que buscamos todos, ¿no? Mejorar día a día. ¿Cómo crees que terminó el equipo, los jugadores terminaron bien? ¿Cómo los viste vos físicamente? Físicamente bien, algunos jugadores, bueno, doloridos, bueno, contractura, que siempre se puede pasar en cada partido, pero bueno, vamos a trabajar en la semana, vamos a recuperar los jugadores que tenemos lesionados y vamos a salir el domingo a ganar como salimos acá. Se raspa mucho acá y se va a raspar mucho en La Paz seguramente, ¿no? Seguramente, estas canchas dan para eso, son bastante irregulares, no se puede jugar mucho al fútbol, pero bueno, hay que jugar metido y concentrado, que es ahí donde logramos las metas que nos imponemos. La palabra de los protagonistas en el fútbol de ayer, cuartos de final, partido de ida. Ahí estaba la gente de Juventud Unida de La Paz. Señoras, señores, nosotros hemos llegado al final de la edición del día de hoy de Por la Camiseta, lo que viene. Y lo que viene serán los partidos de vuelta el próximo domingo y seguramente alguna otra actividad deportiva que nos va a convocar para esto que es Por la Camiseta. Nos vamos, sino antes agradecerle a la Municipalidad de la Ciudad de Villa Lores, Gestión con Gloria, a Mediterráneo Automotores de la Ciudad de Córdoba, Corralón Sarmiento en Villa Sarmiento, en Avenida Manuel Cuesta 110, y también a Sendo Limitada, nuestra cooperativa de servicios que sigue trabajando para mejorar la calidad del servicio para todos los vecinos. Señores, gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a ver en la próxima edición. Gracias. Hasta entonces. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Kwid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono 351-155-602-507. Mediterráneo Automotores. Tenemos envases y tenemos gas. Promo de contado financiado en envases de 10 o 45 kilogramos. Comprando de contado, te llevas la carga gratis. Consulta en planta fraccionadora o delegaciones de la cooperativa. Oficina comercial, Avenida Champaquí sin número, Villa Dolores. Teléfono 03544-421136. Villa Dolores celebró la verdadera fiesta de la patria. La intendente Gloria Pereira agradece a los más de 6.000 vecinos que participaron de las distintas propuestas. Una vez más, el pueblo le dijo sí a una gestión que día a día construye una ciudad para todos. Municipalidad de Villa Dolores, gestión con Gloria.